Bueno, muchachos, ¿cómo andamos? Esperemos que bien, como siempre. Bueno, acá estamos con un pequeño video mostrándoles la herramienta que me hice hacer, que me hice fabricar para poder sujetar las levas, ¿sí? Para que nos quede, digamos, perfecta hecha, que no tengamos problema y para poder trabajarla, o sea, hacerla más rápido, en realidad, en mi caso, para poder hacerla más rápido. Porque, bueno, yo a mano. Me quedan bien, me quedan súper bien, pero me toma mucho tiempo dejarlas como yo quiero y como se debe, me toma mucho tiempo. Entonces me hice hacer esta herramienta. Y esto también me va a servir para poder fabricar las levas del cadena, ¿sí? Que en realidad fueron, la idea de esto fue para la leva del cadenero. Porque es así que hacerlas a mano es casi prácticamente imposible. Pero bueno, acá las estamos probando con las levas del varillero y quedan perfectas. Pudieron ver ahí en el video cómo las trabajé y también les mostré finalizada cómo quedó la leva, ¿verdad? Y la verdad que quedó súper, súper buena. Bueno, esto más que nada, ya como pueden ver, tiene los centradores ahí. ¿Sí? Acá ponemos la leva, la centramos, después esto lo centramos a la piedra, ¿sí? Esto tiene su movimiento, tiene para girar acá, como pudieron ver cómo la estaba haciendo, no hay mucho que, esto digamos es como un balancín, ¿sí? No hay mucho que inventar, digo, más que nada, a ver, esto no copia leva, ¿no? No copia la leva, lo que sí acá, después de este lado acá atrás, le ponemos un tope con un tornillo para que cuando nosotros hacemos el giro de la leva, ¿sí? Nos copie, digamos, todo lo que es el círculo base bien parejo y no tengamos problema. ¿Tá? Y después, bueno, después cada uno le va a dar el levante que quiera, los grados que quiera, eso va a estar en cada uno, dependiendo su motor que vayan a preparar y, bueno, y sus pruebas que hagan y la teoría que quieran usar, eso va a depender de ustedes. Yo les enseño, o sea, les enseño no. Les comparto cómo pueden hacer sus levas. Ya les compartí cómo yo las hago a mano. Siempre las hice a mano. Nunca utilicé esto. Recién lo estoy probando. Siempre las hice a mano. Pero como les digo, bueno, he hecho bastante ya. Últimamente me han pedido. Y bueno, no, a veces no he podido cumplir con hacerlas. Por el tema del tiempo que me lleva, ¿sí? A veces me han pedido que les haga una leva y les he dicho que no. Algunos que se comunican ahí por Facebook y eso, le he dicho que no por el tema del tiempo. Y bueno, yo la verdad que no puedo invertir en una copiadora leva porque no me dedico a solo hacer leva, ¿no? ¿Verdad? Si no te dedicas a eso, no puedo invertir lo que vale una copiadora. Entonces, bueno, me hice el balancín. O sea, a mí a mano me quedan impecables. Nunca tuve un problema. Pero bueno, como les dije, tenía que buscar la manera de poder hacerlas más rápido, ¿sí? Y bueno, para alguien que quiera empezar a hacer sus levas también, una buena idea. Que esto, digamos, a ver, ¿cómo lo podemos llamar? Un sujetador, porque no sé, balancín, no es una copiadora de leva, ¿está? Pero sirve para hacerla y nos queda impecable. La verdad que la primera leva que hice fue la primera que hice con esto. Fue esta del video, ¿tá? Que empecé a hacerla, alineé esto con la piedra, empecé a hacerla y dije, wow, qué bueno que está quedando. Y ya mismo lo puse a grabar para que ustedes vieran. La terminación de la leva fue igual que en el video donde yo les comparto cómo hago la leva a mano, que las termino con las lijas y todo eso, la terminación fue igual, ¿sí? Para que quede perfecta, digamos. Y bueno, ahí pudieron ver cómo quedó la leva. En la foto no sé si se ve bien, pero porque fueron fotos tomadas así, digamos, frontal y a veces parece como que la leva está más hacia un lado. A veces me han dicho, che, ¿por qué haces la leva hacia un lado, hacia el otro? La leva yo las trabajo pareja de los dos lados. Todo lo que es el círculo base parejo, no las trabajo de costado ni nada, pero a veces las fotos quedan raras, digamos, ¿sí? Y bueno, muchachos, no los aburro más hablando. Espero que... Nada, que les haya gustado el pequeño video que les hice mostrándole
la herramienta que me hice fabricar, ¿sí? Como siempre les digo, si les gustó, su like, que quieran comentar ahí abajo, me lo comentan. Y bueno, agradecer por el apoyo que he tenido de todos estos días, por los mensajes de Facebook y todo eso. Y bueno, vamos arriba, les mando un abrazo, chao.